Los canales interiores de la región de Aysén son áreas que por décadas han permanecido prístinas. Pero el aumento de la actividad antrópica, como la acuicultura, el turismo y la pesca artesanal, podrían provocar cambios. Los sistemas ecosistémicos que tenemos en la Patagonia, así como cualquier otro sistema biológico, están sujetos a variaciones naturales. Y discernir entre un efecto natural respecto a un antrópico es vital para poder establecer el nivel de impacto que tienen estas actividades y sobre esa base poder proponer medidas de mitigación, por ejemplo. En los últimos años, el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, viene haciendo estudios en estas áreas, poniendo especial atención en las especies bentónicas, es decir, aquellas que viven en el fondo marino. Nuestros estudios han sido principalmente a partir de catastros de fauna marina que nos han permitido caracterizar la biodiversidad en distintos fiordos y canales acá en la región de Aysén. También hemos evaluado ciclos reproductivos de ciertos crustáceos bentónicos que son de importancia para la pesca artesanal. Y además esta información biológica nos ha permitido entregar insumos para la planificación de los espacios marinos protegidos. En específico, uno de los crustáceos que han estudiado son las jaibas marmolas. Nosotros como centro de investigación propusimos un diseño alternativo que se basa en faenas de campañas con investigadores a bordo de embarcaciones que se desplazan a los canales de pesca y trabajan en el bote con los pescadores. Y gracias a eso hemos podido levantar información bastante valiosa para el estado de condición del recurso. Este grupo de investigación está comenzando un nuevo estudio, esta vez vinculado con los efectos que podría tener en los canales interiores la industria acuícola, que en los últimos años ha tenido una importante expansión en la región. Las comunidades bentónicas responden a perturbaciones ambientales que pueden ser de origen natural o antropogénico. Y en este sentido, la construcción de bioindicadores para poder trazar esas fuentes de perturbación o contaminación es determinante y hemos iniciado una colaboración con la industria acuícola en el fiordo Puyuhuapi para poder evaluar estas relaciones y características asociadas a ciertos grados de contaminación o desechos orgánicos. Paralelamente, también comenzaron un trabajo con un sindicato de pescadores artesanales que trabajan en el fiordo de Puyuhuapi. El objetivo de la investigación es colaborar con ellos en el seguimiento de su área de manejo. Un área de manejos es una medida administrativa que la autoridad pesquera establece con el propósito de asignar derechos de uso a pescadores artesanales sobre una porción de espacio marino y de esa manera asegurar la sustentabilidad de estos recursos. Adicionalmente, y acoplado a esta interacción, hemos podido desarrollar convenios de trabajo para otras actividades de interés del sindicato, como puede ser el turismo, por ejemplo, o la captación de semillas de choritos. Adicionalmente, ellos nos facilitan su espacio marino para poder integrar equipos y de esa manera mejorar nuestro tipo de investigación. Los investigadores del CIEP están comprometidos a seguir generando ciencia en los canales patagónicos para que tanto las autoridades, instituciones privadas y las comunidades puedan tomar decisiones de manera informada y con un fin principal: que los ecosistemas se mantengan en buen estado de conservación tanto en la actualidad como en el futuro.